Todavía no me ha comprometido. Por eso que Jalamé es un sinvergüenza. No tiene palabra de hombre. Se va siendo un síndico de palabra. Va hecho el trabajo que tenía que hacer. Solamente lo que manda un grela, que ni eso todavía es justo. Ha pasado. En los años que tiene. ¿Hasta cuándo se va a extender entonces este pedido de usted? Hasta que se resuelva. Incluso ayer, dos gente de la derecha están pistola y tiran tiros para todos nosotros. Ayer, allá abajo. El hijo y el otro. El hijo y el otro. Él no va a para allá hoy. No. Lo que quiero es, el chofer del síndico, yo lo vi ayer porque en Peladero cerraron. Y vi el chofer del síndico y le dije, dile que a Peladero lo cerraron. Y que esta noche vamos a cerrar allá arriba. No esperaron los muchachos la noche y cerraron a las 4 de la tarde. Y el síndico no bajó. Entonces el chofer dijo que había un mes enterito de agua y que por eso ellos no podían hacer nada. Pero son 2 años, que no es un mes que tienen ahí. Son 2 años. Dile que lo sepan. Y las 2 pistolas que nos sacan ayer, díselo. Y 2 pistolas nos sacan. Y no es tanto eso. Si no se arregla la casa. Y no es tanto eso. No se da una palabra. Que él manda los lambones de él, porque tampoco son trabajadores de él. Los lambones de él, que cogen dinero igualito que él, que no resuelve. A decir a nosotros, con tan linda cara, que el trabajo se va a resolver hoy, entonces no lo resuelven. Eso es lo que tiene que ir. Dame un ladrón. Y los compañeros son otros. Ustedes no lo están haciendo porque son pertenecen a un partido político. Diablo, y ustedes me van a hacer la vuelta, ¿no? Ya terminó. No, usted primero. No, termine de grabar. Hito, déjala. Para. No, y si ustedes bajan allá abajo. Allá abajo.